Madrid ha acogido las candidaturas de Alicante como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial y de Elche como sede para la Agencia Espacial. Las presentaciones han contado con la presencia del presidente de la Generalitat, la consellera de Ciencia, en el caso de la de Alicante, y los alcaldes de Elche y de Alicante. Que se vea con la objetividad de los datos que se han dado, porque en definitiva también esta provincia, esta ciudad, ha hecho mucho, mucho para ser correspondida. Los representantes de ambas candidaturas han querido poner en valor su ciudad y reivindicar la idoneidad de las mismas. El hecho de que una agencia de supervisión de la inteligencia artificial se instale en Alicante es algo que va sin duda a mejorar y también nos va a posicionar a nivel nacional e internacional, porque ahora mismo solo existe una agencia de inteligencia artificial a nivel europeo y esta sería la primera en toda Europa que se instala en uno de los estados miembros. En ambas candidaturas se valorará favorablemente la existencia de una red amplia de acceso a transportes públicos, el tamaño de las instalaciones que se ofrecen y la existencia de otras empresas del sector. Alicante es la ciudad que tiene más ventajas para ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Primero porque es realmente como nodo de inteligencia artificial ha destacado desde ya hace tiempo. La comunidad autónoma es de las primeras en hacer la estrategia de inteligencia artificial. Solamente Cataluña y la comunidad autónoma latina la tuvieron antes que el propio Estado español, y esto de alguna forma nos da una ventaja única, no solamente a nivel de Estado español, sino también de Europa. En el caso de la sede de la Agencia Espacial, se incluye el requisito de estar a menos de una hora del aeropuerto y que éste tenga conexión con las capitales europeas. Es por ello que instituciones como el Gobierno de Aragón o el Partido Teruel Existe recriminen este requisito, ya que lo consideran excluyente para una gran parte del país. Alicante competirá con 14 ciudades por la sede de la Inteligencia Artificial, mientras que Elche lo hará con 21 ciudades para la sede de la Agencia Espacial Española. Más que una propuesta de Alicante, es una propuesta del conjunto de la comunidad valenciana, en la que como principal factor creo que es definitivo es que cumplimos todos los requisitos, por supuesto, que exige la candidatura, pero es una candidatura que está integrada, apoyada y soportada por todos los agentes sociales, económicos, universidades. Creemos que es una apuesta muy importante del Gobierno de la Generalitat Valenciana, no solo por Alicante, sino por consolidar el ecosistema tecnológico y digital de nuestra provincia y de nuestra comunidad.